Hola, hola a todos. Cabal, Alison nos estaba diciendo, ahora ya se va a acabar el tiempo. Y ¡pa! Se acabó el tiempo. ¡Pum! ¡Adiós! ¡Hola! Alison, ya se va a acabar el tiempo y ¡tiempo! Se acabó. Bueno, terminamos. ¿Alguna duda? Miren, tienen esto es de práctica el día del examen. Sí les recomiendo que como es, tienen la oportunidad de tener su libro abierto y su cuaderno. ¿Quién ha hecho todos sus ejercicios? Pues es mucho más fácil porque usted revisa, por supuesto no son los mismos del libro, pero sí tienen ejercicios parecidos. Entonces usted va tomando ideas, ¿verdad? De cómo resolverlo y hacerlo bien, ¿verdad? Recuérdense que más que una nota, la nota no es tan importante como lo que usted aprendió, ¿sí? A veces hay personas que quieren sacar 30, pero no saben qué hizo. Es mejor sacar una buena nota y ser consciente de la nota que saqué, ¿verdad? Yo a mis hijos no les pido las mejores calificaciones, pero sí quiero que aprendan, ¿verdad? Yo imagino que todos los papás eso piden, aprender. No tanto si sacó un 100, sino que lo que sacó un 80, un 70, pero lo aprendió, ¿verdad? Y que sí fue consciente de que lo hizo, ¿verdad? Así también les pido a ustedes. Ok, ¿alguna duda de esa página? Yo creo que eran las más difíciles, ¿verdad? La G y la H. ¿Verdad? Ok, entonces. Miss, le digo lo que me confundí yo. A mí solo me faltaba el cero del frente y el punto, porque a mí me había salido 21. Ajá, sí, cuando usted no pueda, pone cero. Si no se puede, cero punto, ¿verdad? Bueno, pero entonces ya viste si es mucho más fácil. Nos vamos a pasar a la página 199. Santo Dios, ¿y qué es todo eso? Va a decir usted. No se preocupe, yo les voy a explicar paso por paso para que usted no se altere, diga, ay, no, esto es muy difícil. No es difícil, nada es difícil. Hay unas reglas que debemos de poner en nuestro cuaderno, ¿sí? Porque no podemos hacerla sin saberla. Entonces, les va a quedar de tarea a ustedes ponerlo en un cartón, en una hojita, donde usted estudie. Donde usted estudie. Y si está en el comedor, lo va a estar quitando y llevando porque no lo puede dejar ahí. Lo hace un pedacito de cartón para andarlo quitando y poniendo, porque yo imagino que algunos tienen que estar en el comedor y el comedor, pues, se cocina, se come. Entonces, no hay un espacio. Quien tiene su propio espacio, pues, ya lo puede poner ahí para poner las reglas de jerarquía. Entonces vamos a poner jerarquía en nuestro cuaderno. Jerarquía de operaciones básicas. Como este tema no viene en el examen, sí lo puse, pero por lo menos lo básico van a aprender, pero no le puse pregunta, ¿oyeron? Si no se vayan a asustar, ay, la mía no explicó o no entendí. Tranquilos, no pasa nada. Ponen jerarquía de operaciones básicas. ¿Ya están copiando todos? Jerarquía de operaciones básicas con números decimales. Jerarquía de operaciones básicas con números decimales. ¿Cómo dijo? Jerarquía de operaciones básicas con número decimal. ¿Listos? Bueno. Tenemos la primera regla. Mil dijo con números decimales. Perdón. No, sin los números normales. Ah, sí, con números decimales. Sí, están con números decimales, gracias. Con números decimales. Primera regla. Primera regla. Debo de resolver en este orden. ¿Sí? Primero hago el paréntesis.
Segundo, hago el corchete. Y tercero, hago la llave. Llave. Estas nos aparecen en las operaciones. ¿Sí? Si a mí me aparece todo esto, lo primero que yo resuelvo son todo lo que está dentro de, de los paréntesis. Cuando yo termino de hacer todos los paréntesis, ahora sigo con los corchetes. Cuando yo termine todas las operaciones que están dentro del corchete, por último hago los paréntesis. ¿Sí? Pónganlo ahí. Trabajo, paréntesis, paso uno. Trabajo paréntesis y lo dibujan. Y lo dibujan. Dos, trabajo corchetes. Espérame, ¿cuál era el primer paso? Trabajo paréntesis. No sé por qué antes decíamos paréntesis. Paréntesis. Luego también, pues trabajamos paréntesis. Segundo, trabajamos corchete. Si quieren le pueden poner los números, ¿verdad? Primero, segundo, tercero. Segundo, trabajamos corchete. Y tercero, trabajamos la llave. ¿Ok? ¿Listos ahí? Bye. Siguiente. El siguiente paso. Hay un paso que no se los voy a poner porque veo que usted no lo tiene. Pero en teoría, ¿verdad? Miramos raíz cuadrada y potencias. Esa sería la 2. Raíz cuadrada y potencia, pero usted, a ver, sexto, primaria, ya el otro año ya tendrían este paso. Miren, raíz cuadrada y potencia. Pero usted no lo va a ver este año. Pero ese sería el orden, ¿verdad? Raíz cuadrada ya la vimos. Este paso no lo pongan, porque los voy a confundir. Vamos a poner solo los que necesitamos para ahorita. Pero ahorita tienen que saber que hacemos multiplicación y división. Y de último, la suma o la resta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender para la clase de hoy. Que tenemos que saber que primero vamos a hacer suma, primero hacemos multiplicación y división de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha. Igual, las sumas y las restas de izquierda a derecha. No voy a empezar, voy a hacer una al principio, voy a hacer una al final. No, vamos limpiando todas las multiplicaciones y las divisiones que nos vamos encontrando de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Se recuerdan que este tema ya lo habíamos visto en la primera unidad? Tema ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y ya lo habíamos visto. Lo único que vamos a hacer hoy es que lo vamos a ver con operaciones con punto decimal, nada más. Este tema lo vimos en la primera unidad, solo que no tenía punto decimal, lo diferente, ¿ok? Entonces, recordemos que hacíamos. Íbamos limpiando de izquierda a derecha todas las multiplicaciones que nos encontrábamos y todas las divisiones que nos encontrábamos. Aquí no importa si primero hago multiplicación y división. Es ir limpiando. Me encontré una multiplicación, la hago. Encontré una división, la hago. Encontré una multiplicación, la hago. Igual es con la suma y la resta. Voy limpiando. Hago sumas, hago resta. Lo que me voy encontrando de izquierda a derecha. ¿Ya lo copiaron? Ahora sí nos vamos a pasar a la página 198 y les voy a explicar lo que está ahí en el libro. ¿Sí? En el libro nos están dando 3 ejemplos. Y usted para resolver en casita solo tienen 2. ¿Sí? Compruebo, dice A y B. Les quedarían solo 2. Y el inciso C, pues, ya lo haríamos. Esto no lo van a hacer de tarea, ¿oyeron? La página 199 no me la envíen porque no nos va a dar tiempo, ¿oyeron? De verlo. Entonces, como no nos va a dar tiempo de ver todos los casos, porque no nos va a dar tiempo,
Entonces lo vamos a, me lo van a, lo voy a volver a poner en la hoja de trabajo que nos toca, el, la hoja 1 de la cuarta unidad, voy a volver a poner este tema. Pero sería hasta el otro lunes. Hasta la, ajá, ¿oyeron? Para que no, para que no haya problema, que no nos dé tiempo, ¿verdad? Porque en, nos quedan 8 minutos para que termine la clase. En 8 minutos no vamos a comprenderlo muy bien. Voy a borrar la pizarra. La mejor canción. Pablo, tienes un tiburón en tu fondo. Por eso estás cantando. Baby Shark. Ok. Vamos a ponerles un primer ejemplo. Este no está en el libro. Vamos a borrar esa mi llave porque está... Uno facilito, ¿verdad? ¡Pulpleito! ¿Qué hacemos si me aparece esta operación? ¿Qué es la regla número uno que les dije? Primero el paréntesis. Tenemos dos paréntesis. Entonces resuelvo uno y luego resuelvo el dos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. ¿Cuál es la siguiente regla que les enseñé? Multiplicaciones o divisiones. Vale, multiplicamos. 6 por 3. 18. 18. Entonces, 18 más 2. Ahora, ¿qué hago aquí? 3 por 2, 6. Eso. Me toca multiplicar. 3 por 2, 6. Estamos siguiendo la regla que les enseñó el maestro. Primero multiplico. Primero multiplico. Después ¿okay? sumo. Después sumo. Ahora esto. Ya vamos a terminar. Los paréntesis 20. Ya los terminamos. 18 más 2. 20. 20. Más 15 más 6. 20. 21. 21. Ya eliminé los paréntesis porque ya los terminé 21. De trabajar. 31. ¿Me da la suma total? 41. 41. 41. Esa sería la respuesta. Easy, easy. ¿Pero qué hice? Seguir los pasos que le di el ahorita. Sigo los pasos. Yo no puedo, si en el paréntesis hago la regla 2. Primero multiplico, divido, sumo, resto. Siempre sigo con las mismas reglas, ¿oyeron? Operando con las reglas. Ay, como el paréntesis lo voy a hacer la suma y luego la resta. No, mi amor, tienen que seguir con el orden que se les indicó. Mi. ¿Mm? Y con números decimales solo cambia la, el resultado ya. No hay otra cosa. Ahora les voy a poner uno con punto decimal. Les voy a poner uno con punto decimal para que veamos, ¿verdad? Esto es lo que hicimos en la primera unidad, es para recordar. ¿Quién ya recordó esto? Yo. Mis. Vale. Copien pues, esto es solo para recordarles lo de la primera unidad. ¿Quién ya se recordó? Yo. Los demás no se recordaban de este tema. Va, chicos, vamos a dejar la clase ahí. Y el día de la próxima clase retomo otra vez el mismo tema. No se preocupen. Lo vuelvo a explicar. Esto de todos modos no viene en el examen. No se los puse, ¿oyeron? No se preocupen. Entonces, no se preocupen. No hagan la tarea. Me la voy a volver a poner para la siguiente semana, de la semana 1 de la cuarta unidad, ¿ok? No se preocupen. Bendiciones, chicos, que les vaya súper bien en los exámenes y pendientes de las bendiciones. Gracias. Bendiciones. Dios mío, que le vaya bien.